Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la conferencia de nuestro entrenador y director técnico Cristian Paulucci con la pregunta de Alexander Barrera, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Alexander. Buenas tardes. Eh, le quería consultar sobre el tema de la conformación de la defensa para este fin de semana ante Everton. Eh, Germán Lanaro ya se perdió el partido pasado y, según lo que tengo entendido, se pierde también el que viene por la lesión que tiene. Eh, Branco Ampuero salió con molestias ante Cobresal. Eh, sobre eso no, no sabría bien el, eh, cómo está actualmente, si nos puede eh, confirmar si es que estará para el fin de semana y si es que estará eh, la citación de, de Nebuen Paz o todavía no está listo el tema de la homologación de sus vacunas. Muchas gracias. Eh, a ver, sabemos que tenemos que mejorar en defensa, que es a lo que respecta en lo futbolístico, pero siempre lo dije el otro día en la conferencia de prensa, cuando se habla de, de, de defender mejor el, mejor, el primer defensor que nosotros tenemos es nuestro primer atacante, no se habla específicamente de los dos marcadores centrales. En el caso de lo que describiste, Alexander, eh, tal cual lo de Germán, que lo tenemos afuera, eh, estamos viendo y esperando ahí... Lo de blanco y en el buen va a estar en la situación. Y bueno, con respecto a eso, eh, estamos trabajando diferentes formas de mejorar en esa faceta que te, que te estoy contando, que, que no estuvimos bien por, por los goles que nos están convirtiendo y por los penales que, que hemos cometido. Eh, para tra a tratar de achicar el margen de error, eh, porque sabemos que somos un equipo que en algún momento vamos a convertir y tenemos que trabajar en eso, en que no nos conviertan tanto como nos están convirtiendo. Continuamos con Belén Hernández, Radio Portales. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo está? Hola, Belén, buenas tardes. Buen día para mí, pero buenas tardes para ustedes. Bien, bien. <laughs> Qué bueno. Eh, me gustaría saber, bueno, eh, que me eh, hicieron un análisis sobre, sobre el rival Everton que, que les toca disputar este, este sábado. Bueno, ustedes vienen de, de dos derrotas consecutivas. En base a eso, eh, sobre qué es lo que ha, eh, ha estado trabajando esta semana eh, en el margen de error. Y eh, también, bueno, ayer Everton tuvo, tuvo un duelo importante en Copa Libertadores. También si, si lo vio, que, obviamente, qué que es lo que... Eh, analizó y para, para trabajar este día y mañana ya que les va quedando para, para enfrentar a, a, a los ruleteros. Gracias. Sí, sí, Belén. Eh, en definitiva, nosotros siempre vemos cuatro o cinco partidos de los últimos partidos de rivales, en este caso, como van cinco fechas, hemos visto todos los partidos de, de Everton, más el, más el de anoche. Eh, sabemos que es un entrenador que. Siempre nos ponen las cosas difíciles, eh, que es un entrenador ofensivo, que está jugando con, con línea de tres, todo lo que lo hizo en el campeonato y, y lo, que, lo que mostró anoche en Copa. Eh, pero después, ¿viste? más allá de haber estudiado el rival, eh, te vuelvo a reiterar lo que le dije en la pregunta a Alexander: eh, nosotros tenemos que corregir nuestros errores, eh, que es lo que trabajamos esta semana para achicar ese margen de error. Eh, somos muy conscientes de que del daño que podemos hacer si estamos bien, eh, y somos muy conscientes también del de, eh, daño que nos están haciendo en los últimos dos partidos, cuando nos desenfocamos, nos, des, no, nos desenfocamos como el otro día en el penal, como nos desenfocamos la otra vez en el otro penal, y no nos dedicamos y no nos enfocamos a jugar nuestro fútbol. Son algunos minutos que pasamos esos sobra porque en realidad eh, el último partido en el segundo tiempo también fue todo nuestro, fuimos protagonistas, tuvimos la pelota. Eh, claro, la situación más clara la tuvieron ellos de contra, que es ahí donde nos están pisando mal parados, eh, en donde tenemos que corregir esas cosas, tener la claridad y la tranquilidad de que en algún momento vamos a tener nuestras situaciones de goles que siempre tenemos. El otro día tuvimos la de Diego Valencia que el arquero tapa, eh, tuvimos la de Montes que pega en el palo el centro del Chapa y tuvimos el penal. Entonces, si nosotros no cometíamos los errores y, 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 y estábamos un poquito más finos, hasta jugando regular, nos podíamos quedar con un empate. Entonces, te vuelvo a reiterar, este equipo es un equipo que, que viene haciendo medianamente bien las cosas o bien las cosas, eh, es un equipo duro, es un equipo con un entrenador que, 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 no, que cuando estaba en los equipos anteriores, como la Calera, nos costó pero le hemos ganado, pero realmente eh, acá el tema principal es que no sabemos, eh, para serte realista, cómo, cómo, cómo o quiénes va a ser jugador el entrenador. El entrenador tiene, tuvo un partido anoche, tiene un partido el sábado con nosotros a las seis de la tarde y tiene un partido el día miércoles, entonces eh, uno puede estudiar un montón de cosas, sabe características de ciertos jugadores, pero a veces te pasa que... Que juega con un equipo mixto, un equipo alternativo, y ahí la cuestión cambia. Carlos Rudolf, Radio Agricultura. ¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gusto saludarlo, muy bien, gracias. Yo quería consultarle, bueno. pobre Yamil Azad. Eh, sabemos que ya está reintegrado. ¿Podría ser convocado? ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Eh, ¿Cree que podría ser este el momento de su debut en la Universidad Católica? ¿Le, ¿Le sirve a usted en el 11 que tiene pensado, más allá de que pueda ser titular o no? Muchas gracias. ¿Quién te dijo que estaba reintegrado? Eh, no, 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 bueno, si usted me lo puede confirmar, en realidad. Ah, bueno. No, no, pero te lo digo bien. No, 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 no está reintegrado, o sea. Sí, perdón. Entonces es difícil contestar una pregunta de esa cuando me quieren hacer poner un jugador cuando no. No cuando bueno, no está, se la, la, la reformuló entonces la discúlpeme. Que sí, discúlpeme pero, ¿qué? sí. sí, sí, sí básicamente podría ser opción entonces para el partido frente a No, 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 no porque está haciendo la parte de médica, entonces no está reintegrado, por eso te dije en broma, eh, no de mala manera que no está con nosotros, o sea, está, está, está haciendo la parte médica. Eh, Yamil va a estar presto, va a estar a, a las órdenes el, el, la semana que viene. Quédense tranquilos. Le damos la palabra a Luis Felipe Castañeda, Frecuencia Cruzada. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo está? Hola, Luis Felipe, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien, bien? Todo bien por acá, muchas gracias. Buenísimo. Eh, le quería preguntar por este quizás nuevo contexto que se le presenta a usted como entrenador en Católica. Que le había tocado ganar muchos partidos y perder muy pocos, y ahora le, le, esta semana le tocó trabajar en base a dos derrotas consecutivas, que no le había pasado desde que asumió la banca de la Católica. ¿Cómo fue esta semana pensando en esas dos derrotas? Quizás ha tenido que subir también el tema anímico del plantel, que por haber perdido estos dos partidos, ¿y cómo han sido los trabajos también en este nuevo contexto que se le presentó? Buenísima la pregunta, Luis Felipe. Eh, es la verdad, eh, no me había pasado y a Católica generalmente no le pasa habitualmente. Eh, perder seguido pero en realidad es parte de, de este juego es parte del fútbol eh, uno no se pone contento porque pierde porque pierde al contrario eh, se amarga eh, se frustra pero en realidad después busca, busca los, eh, las soluciones eh, lo importante es que cuando un plantel está bien está bien anímicamente no hay conflictos eh, todo fluye como fluía el año pasado de que llegamos, así que eso me da la tranquilidad y nos da la tranquilidad como, como equipo de que solo tenemos que corregir cosas, que es cuestión de tiempo, que hicimos no tan bien las cosas en los últimos dos partidos como ya lo relaté, eh, tampoco fueron pésimas porque nos quedamos con lo malo y, y te puedo asegurar que como relaté ya el partido con Palestino, tranquilamente lo podríamos haber ganado si nos cobraban ese fallo o podríamos haber empatado y el otro día también se podría haber empatado si corregíamos cosas en la defensa y que no nos salieran de contra y, y estar un poquito más fino eh, te vuelvo a decir, eh, si no me sentaría acá y te diría fuimos, hicimos las cosas pésimo y no las hicimos pésimos, tenemos que corregir cosas defensivas, no cometer penales como estamos cometiendo afinar algunos detalles y y ser ofensivo como lo venimos siendo desde que tomamos el equipo, y estoy seguro que, que estos futbolistas, este plantel, nos van a seguir dando alegrías. Continuamos con Juan Vera, Radio ADN. Hola, Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes. Cristian, eh, la semana pasada, en el partido con Cobresal, eh, pudimos ver que Felipe Gutiérrez ingresó como, como titular. Eh, de Medro de, de Marcelino y usted lo explicaba después del partido que era porque sentía que había hecho una mejor semana Felipe y que eh, la decisión pasa por, por aquello. ¿Cómo ha ido esta semana para, para Marcelino, para Felipe en ese lugar de la cancha pensando en, en Everton? Eh, ¿Tiene la, la misma complicación quizás para ver quién, quién ingresar de titular? ¿Cómo ha visto a Marcelino quizás en, en ese sentido para eh, pensando en, en incluir en el 11? Muchas gracias. Perfecto. Yo dije que eh, no era solamente la semana, sino eh, el rendimiento. Eh, a ver, Felipe no había tenido un buen rendimiento, de mi punto de vista, contra Coquimbo, eh, el primer partido, y salió y puse a Marcelino y nadie dijo nada y todo bien. Y así funciona esto para nosotros los entrenadores: nosotros tenemos que sacarle el mejor rendimiento a los futbolistas. Se llame Marcelino, se llame Leiva, se llame Felipe Gutiérrez, se llame Assad, se llama Abuel, se llame como se llame, uno busca que el futbolista rinda de la mejor manera. Cuando el entrenador ve que no rinde de la mejor manera, a veces hace cambios. Es solamente eso, no busquen ningún otro motivo, ningún... uno quiere que realmente como entrenador. El jugador en su máximo pick, como nos resultó el año pasado, que eh, terminamos todos los futbolistas en un muy alto rendimiento. Eh, y bueno, pero durante el año pasan esos, esos bajones, en donde por ahí tenés partidos muy buenos, por ahí no tenés partidos tan buenos. Hay que apoyarlo como entrenador. Eh, no es que solamente uno saca a un futbolista y lo deja votado, sino que lo apoya. Eh, habla con ellos, les muestra los videos en dónde tiene que mejorar, qué tenemos que hacer, qué tenemos que seguir haciendo, qué tenemos que seguir mejorando. En definitiva, Marcelino, para nosotros, como Pipe, como Leiva, como Saavedra, como Sebastián Galani, como Dije Agüed, como Asad, todos los futbolistas que tienen en el medio de la cancha, ya que estamos hablando del, del medio, son todos jugadores que pueden jugar en cualquier momento porque son todos buenísimos los jugadores. Así que. Es esa la respuesta, no sé si, si te conformo con la respuesta. Nicolás Ramírez, Sport Center. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿me escucha bien? Más o menos, Nico, pero te escucho. Buenas tardes. Ya, per perfecto, buenas tardes, Cristian. Eh, quería consultarle, bueno, usted ya decía que lo de Germán Lanaro va a ser para tenerlo unas fechas más eh, fuera, que están a la espera lo de Branco Ampuero. Eh, y en ese sentido, ¿cómo ha visto usted a Tomás Astadoruaga? que le tocó ser titular, va a tener que afianzarse en esa posición, reemplazando a Germán, que usted le había dado la, la confianza en su momento para ser el titular. Y me imagino que en ese sentido, con todas estas bajas que está teniendo precisamente en esa zona, hasta Oroaga vendría siendo uno que tiene que consolidarse ahí por la derecha. Perfecto, perfecto el análisis que hiciste, Nico. Realmente, te vuelvo a reiterar lo que le reiteré eh, en la pregunta anterior. Eh, y lo reitero cada vez que tenemos conferencia de prensa. Tenemos un plantel numeroso, un plantel con buenísimos jugadores. Me parece que también José Pedro Fuensalía lo dijo ayer. Eh, tenemos un plantel muy rico, en donde, por, esta, por este motivo que bien narraste vos, lo de Germán, de que tiene que estar un tiempo afuera, eh, están compitiendo eh, tanto Branco, eh, Tomás, eh, Finch y en este caso Paz. Eh, compiten por dos lugares y ellos lo saben que es así, eso hay una competencia sana, uno busca de poner en campo a, a los que mejores lo hacen y bueno, Tomás está dentro de esas posibilidades, Tomás el otro día eh, sacando puntualmente algunas cosas, no no no, no hizo un mal juego, eh, nosotros tenemos plena confianza, pero plena confianza en Tomás, plena confianza en, en Neuven, plena confianza en Branco, plena confianza en Lanaro. Eh, es la única forma de mantener eh, un espíritu competitivo eh, cuando tenés muchos futbolistas. Eh, darle confianza, eh, va a venir la copa y va a haber rotación. Entonces tenemos que tener lo mejor posible a todos para que sean muy competitivos a la hora que le toque estar en el once titular. Jorge Cubillos, TNT Sports. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Jorge, bien, bien, todo bien. ¿Vos? Sí. Sí, bueno. Bien, gracias. Hablamos después del partido en El Salvador y un elemento importante que ibas a abordar cuando se hicieran los trabajos de cara al partido con Everton era eh, enfocarse, no caer en el cobro referir, en la disputa por eso mismo. Y había un trabajo que hacer ahí. ¿Cómo lo abordaron? ¿Cómo lo recibió el plantel? Se trató con otros profesionales. Habitualmente hay equipos que. Uno, ¿no? algunos que colocan psicólogos, en fin, para tratar de tener una charla que solucione ese tipo de problemas que haga que un elenco no se vaya del partido. Sí, ahí, ahí realmente no hay algo específico, Jorge, que, 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 que uno apriete una tecla y se solucione eso. En definitiva, eso se va trabajando y eso se cambia. Puede ser que, que, que se note una diferencia en el cambio muy notorio este fin de semana, como también puede ser que, 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 que suceda. Eh, en realidad uno está trabajando sobre eso, que, te, que bien dijiste vos, eh, no podemos desenfocarnos, y, y ahí hablo de no podemos, porque yo también soy responsable de eso, eh, con los fallos arbitrales, eh, no podemos desenfocarnos. Nosotros tenemos que seguir enfocados, tenemos que seguir haciendo nuestro fútbol. Eh, no nos puede pasar lo que nos pasó el otro día, que, que en un minuto y algo nos convierten en el penal y nos convierten en el segundo gol y después todo ya se cuesta arriba. Eh, ya te digo, lo hablamos, lo mostramos, ellos eh, son muy conscientes los futbolistas, el plantel, de que, de que sí está sucediendo y que de, nos tenemos que meter en el juego rápidamente, esto va a suceder, le sucede a todos los equipos, no es que solamente nos sucede a nosotros, eh, fallos arbitrales. Eh, existen eh, son seres humanos que pueden acertar o pueden equivocarse como nos equivocamos y acertamos nosotros tanto los entrenadores como los, los futbolistas así que nada eh, tratar de estar enfocado no ganamos nada con desenfocarnos eh, y el primero que tiene que enfocarse tiene que ser Cristian Paulus. Última pregunta, Gonzalo Hermosilla Faul y Minsur Deportes muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo, como siempre. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Todo bien, profesor. Profesor, bueno, van cinco fechas ya. ¿Y cuáles son las principales fortalezas que tiene su equipo, la católica? ¿Y qué católica vamos a ver este día sábado frente a Everton de Viña del Mar? Como siempre, todo el éxito. Muy amable. Muy buenas tardes, profesor. Gracias. Gracias, Gonzalo. Por el, por el saludo, por el éxito. Eh, a ver, yo siempre digo lo mismo desde de que empezó este torneo y uno no lo dice de... de, de no sé cómo, qué palabra usar, de, de, de querer ver las cosas por arriba de lo demás. Uno lo dice con total naturalidad y humildad. Eh, nosotros, o estos futbolistas, están acostumbrados a mostrarnos ciertas características y ciertas formas de jugar que a la gente de Católica, al hincha de Católica, al dirigente de Católica, al entrenador de Católica, al staff y a la gente que trabaja dentro del club nos gusta mucho eh, y estamos, como dijo Chapa ayer, en esa búsqueda de tratar de mostrar nuestra mejor faceta eh, y eso eh, con estos dos partidos que perdimos no pudimos hacerlo en los otros tres por momentos sí porque ganamos tres ...el primero, el segundo y el tercero... Eh, ...tampoco haciendo cosas brillantes... ...por eso quiero rescatar esto... ...estos dos partidos que se perdieron... ...tampoco fueron... ...que fueron terribles y malísimos... ...al contrario, tuvimos partes muy buenas... ...sobre todo los primeros 30 minutos... ...en donde fuimos superiores... ...a los dos rivales que no ganaron... Eh, ...y tratar de buscar... ...mucho... ...esos 30 minutos primeros que hicimos... ...tanto con Palestino como con Cobresal... Tratar de llevarlo, alargarlo a lo más que se pueda, si es posible, a los 95 minutos, 96 minutos que dura un juego, 97 minutos que dura un partido, tratar de ser protagonista como en esos primeros 30 y no cometer los errores que cometimos después de esos 30 minutos eh, contra estos rivales. No sé si Gonzalo más o menos fui claro en la respuesta. Finalizamos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos y todas. Chau, gente. Que tengan un buen día. Chau, Cristian. Oh, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Que estén bien.